Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, El Fénix de Barranca. Hoy día estamos por la playa La Caleta Vidal. Estamos aquí exactamente en la playa Los Viños. Estamos acá aproximadamente media hora a Barranca. Aquí a media hora queda una playa muy conocida, que aquí es la Albúfera, más conocida aquí cerca de Huacho. Es una playa muy bonita que les recomiendo visitar con la familia. En esta bajada acá, hace algunos años, había un accidente. Aquí se cayeron un station con varias personas a bordo. Es un precipicio que lastimosamente que el carro cayó ahí. Lastimosamente todos fallecieron, ya que es debido a la altura misma que es aquí. Ojalá que estén descansando en paz los compañeros. Hoy día vamos a ir a pescar de peña. Vamos a sacar la carnada acá a la vuelta, que hay un sitio que sacamos carnada muy. Esta peña de acá la conocemos como las tortas. Pero venimos después de tiempo y hemos encontrado la sorpresa que todo esto aquí era mar. Pero como ven, todo está lleno de arena. Bueno, vamos a sacar la carnada para ir a pintear de una vez. En esta oportunidad me está acompañando mi hermano Richard, mi compañero Sanco y mi compañero Diego, que ustedes lo conocen como en el video pasado. Bueno, y antes de empezar con este video, quiero darle un saludo para Oscar Caro, que me ve desde Lima. Él se dedica a hacer taxi ahí en Lima y está ayudando a mi compañero Martín a movilizarse ahí en Lima. Gracias amigo por tu ayuda, y mi compañero Martín. Un saludo a la distancia. Vamos a sacar muy en esa zona allá. Ya también veo un compañero también acá de la zona, está sacando carnada allá. Ahí está la carnada, amigos. Hay un compañero que ha sacado acá de la zona. Veo que está buenazo, muy. Pero me dice que está un poquito al hondo. Voy a tener que meterme un poquito más al hondo para poder sacar esta carnada. Bueno amigos, esto fue todo el muy que pude sacar. Vamos a ir a pescar con este muy. Ahora sí, hora de cambiarnos. Este sitio de acá lo conocemos como la cocina. Acá hay muchos pescadores que vienen aquí a pescar, pero según los pescadores que me he encontrado antes sacando carnada, se ha raleado bastante el pescado. Nosotros vamos a ir a probar después de tiempo, venimos acá, después de 3 años por lo menos. Vamos a ir cruzando a la peña Las Tortas. Habíamos traído cámara para cruzar acá porque, según nosotros recordamos, teníamos que entrar con la cámara de la peña a cruzar hasta este sitio de acá, pero ahora, fíjense cómo está para cruzar caminando nada más.
Bueno amigos, y antes de comenzar con este video de pesca, quiero darle un saludo para Isaías Jesús Paulino Chamorro, alias Tiburón Chamorro, que me ve de Chile. Gracias compañero, gracias por suscribirte a mi canal, el Fénix de Barranca. Dale. Aquí mi compañero Diego va a probar los lenguados. Esta zona aquí también pega lenguados. Ya más adelante vamos a venir a pescar, pensando que estaba enterrado, pero hay un pocito para buscarle los lenguados. Voy alistando mi cordel para ponerme a pescar también. Suave, suave. Vamos a probar de una vez. Un borrachito, Me sorprendió la ola. Hey. ¿Qué fue? La mojado. Está mal sitio, creo, el calcalío. Voy a pitar allá en la punta, creo. ¿No te ha picado nada ya? Se me trabó. Mira, borrachazo. Un borrachazo. Con cuidado para no lastimarlo. No pasó nada en el primer lance. Seguiremos intentando. ¿Cómo ha corrido el plomo?
Vámonos. De ahí tira afuera. Amigo, no le pica ni la espalda, creo que está caluroso. Se ha sacado el polo. ¿Qué fue? Cangrejo. Ah, cangrejo. Bueno, pues he dicho que sea cangrejo, vamos a comer. Bueno, compañero, voy a cruzar a nado. Acá estoy llevando un poco de muy muy mis cuerdas. Voy a aventarme, voy a cruzar, voy a pintear esa punta de allá. Lo veo menos que chanca ahí. He agarrado sus aletas de mi hermano, ojalá que no me lo quite el agua. Vamos a poner la aleta. Esta zona también hay bastantes personas que vienen a pintear acá, pero no veo a nadie. Creo que los pinteros tenían razón de que están raros los pescados. Por ahí, ¿no? Ahí está. ¡Uy, sobró el agarro, loco! Tú no tienes que echarte así, de lado de allá, de hecho, te echarte. Vamos a sacarme la aleta. Uy, ni sale el video. Voy a ponerme guante, vos. Voy a rasparme toda la mano, yo. Dame tu cosa. Agarra la máscara, la cámara. Ha sido más grave, ¿no? Cuando nos chapa. Ay, acá está, pensaba que la había dejado. Pensaba que me la había quitado la máscara, pero tiré la cámara, pero lo tengo en mi cabeza. La cabeza, exacto, porque está ahí. Sí. Espera. Acá en este hueco está, mira, bajito está el plumazo. ¿No lo ves? Ahí está todo el sapo, ahí está, mira. Ah, sí. ¡Ya! Espera. No, ¿por qué, hermano? Claro, en la misma esquinita vamos a estar. Con la cola para abajo tienes puesta. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa esa ola nomás? Anda allá. Mire, más allá está. Más allá estaba, ha llegado, ya está. Más allá estaba. Más allá, estaba loco, no estamos acá. ¡Ey! Bueno, compañero, se me fue el peje sapo. Mi hermano me dio malas coordenadas. Me aventé, pero no estaba en el sitio donde yo empecé. Mi hermano me dijo que estaba solamente en la esquina, pero estaba más allá. No lo pude agarrar. Bueno, ahora esperaba un sajillo para aventarme, para subirme por allá. Hincha.
Tengo que llegar a la punta. Por la punta veo una bajada por ahí. Por ahí voy a subir. Voy a subir. Y otro peje zapazo veo allá. No sé si lo podré agarrar. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero no puedo agarrar los dos al mismo tiempo. Y ese me fue. Ni siquiera uno ya. Ay, ahora sí. A tratar de subir. Está un poco difícil la subida. Lo veo muy alto. Pero con la hinchazón de la ola, hay que saber calcular nada más. Y nos deja arriba. Comenzó a chupar. No deja subir. Ya estaba arriba. Viene su armada, viene su armada. Hay que esperar. Más vale perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Listo. Ya estamos arriba. Compañeros también están sacando un poco de racacha, creo. Van a hacer ceviche. Con este peje sapo ya. Y va saliendo también algo. Hay un compañero de acá de la zona de la caleta, venía a sacar marisco, pero
No he encontrado tampoco casi nada. Me estoy sacando un poco de barbona que le he visto. Está esperando su sajilla para aventarse al agua. Y ahí está su sajilla. Bueno, amigo, no veo nada de pescado, pero si quiere hemos agarrado un pejezapo y unos mariscos por ahí. Ahí mis compañeros han sacado arracacha. Ahí están los mariscos. Uy, se asoció de pluma. Ahí está, ve. Por la barriga no se puede. Ahí está. ¿Va a filetear la peje sapo? Voy a arracacha un poco. ¿Esta es la arracacha? Sí, la arracacha. ¿Y este morado? Con el coco negro. Voy a sacar uno para enseñar, pe. ¿Ah? Un mancoco saca. Para señalar, pe. Vea la punta, es el animal. ¿Arracacha ha sacado? ¿Este está? Arracacha, pe, todo. No, pero uno entero, ¿no hay? No, ya, no. Ya. Voy a sacar uno, pe, para señalar. Pa. Voy a sacar arracacha para muestras. Sacamos uno. Vamos a sacar un coco negro. Miren, este es el ancoco negro, amigos. Este aquí se cría mayormente en las peñas. Viene la ola. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo se lava este de acá con la arracacha. Es lo que están haciendo mis compañeros. Van a hacer un rico ceviche de ancoco negro con arracacha. Ya que no he querido picar hoy día la lorna, no he querido picar ni siquiera el borrachito, pero siempre hay algo para preparar en la playa. De hambre no nos vamos a morir. Vamos a preparar este delicioso plato afrodisíaco. Ahí está mi hermano, está lavando ya el pejezapo que he agarrado. Ahora una demostración. ¿Quién lo va a hacer? Hay un secreto, compañero. Hay que echarle un poquito de sal. Miren la facilidad que sale, ya no es necesario estar rascándolo contra la peña. Con un poco de sal y con un cuchillo queda blanquito. Ahí está mi hermano limpiándole también la arracacha. Hay que sacarle todo este duro de acá. Este acá sí se combina con el choro, se combina con piedra. Y es bien duro masticarlo. Hay que sacarle todo este duro para que quede todo el sebo. Y eso es lo que le da bastante sabor al ceviche. Y es agradable ya que es suave.
limpiar este ancoco se necesita guante. Miren la mano de mi compañero cómo que está quedando. Está morado ya. Poco más estás ensuciado. La racacha solamente trozos pequeños para poder masticarlo bien y digerirlo. Uy, está vivo. Ahorita que se. Está que tira aletazo. Se le corta en el bullying. Toma tiempo limpiar todos estos productos, estos moluscos de acá, pero vale la pena limpiarlos porque son bien ricos para comerlos. Ya está para que los pique. ¿Esta casa nos toca? Amigo, esta plaza nos ha costado un dineral. Esta medida para preparar rico ceviche, de rico sudado, orihuela. Ahí está. ¿De dónde saco esa carnada? ¿Del choro? Es una lombriz. Este es de abajo de la racacha, la arena. ¿Sí? Mira, ¿No es el buzón de choro, loco? Este es otro. Este calle me acuerdo pegada de choro que está en la puta mía. Ahí está la lombriz. Pensé que era gusano de choro. Este para el choro, pero en la racacha abajo. Ah, abajo en la racacha. En la arena se cría, ¿no? Ahí también pegada. Bueno, voy a ir a ver a mi compañero Diego a ver cómo le va. Probando el gusano de arena. Ha sacado un gusano o lombriz de arena. Va a ir a probar a ver. No ha querido conmigo, parece que se pescó menudo. Ay, ay, ay. Tiene de carnada. Ahí me estoy picando. ¿Cuál? ¿No hay? Ese es el ceviche, pero le da bastante sabor.
chica, ¿no? Ah, chica, ¿eh? No te engañes, solo el 18, sí, quizás. Al menos es el 15, ya estoy feliz ya. Sí, mucho. No ha podido venir esta oportunidad mi chef de España, pero estamos acá con mi hermano, el chef de Italia. Pimienta. Sazonadora Ginomoto. ¿Cómo sale? Está bueno ese secreto, Richard, ¿cómo salió? En este ceviche ha entrado un pejesapo, racacha, ancoco negro, cangrejo. Está muy muy de hecho. Ahí no lleno, ¿verdad? Bueno, acá estamos echando ya la cebolla para removerlo. Ya está curtiendo como unos 10 minutos. Mucha cebolla porque hay. Siempre echando una bolsa para poderlo llevar también a la casa. Esos mariscos hay que llevarlo de este campo para hablar para rebozado. El marisco amarga cuando te lo comes así. Sí, ¿no? Amarga. Sancochado tiene que ser. Vale, el visto bueno. A ver, amigos, acá está. Vamos a dar el visto bueno. Está bueno, está bueno.
Bueno, amigos, y antes de empezar a degustar este rico ceviche, quiero darle un saludo para Nicolás Matías Davis, que me ve de San Juan del Lurigancho, y a toda su familia que se encuentra en Argentina, en Cava. Saludos, amigos, saludos a toda ella familia. Saludos a todos mis compañeros. Ahora sí, a comer se ha dicho. Bueno, amigos, ya vamos retirándonos. No se queda nada. Ahí estamos llevando la basurita también ahí en la canasta. Coco resbala. Cáete, loco. Te cae, te empujo. Forma casi de una ventana dibujada ahí en la peña. Bueno, amigos, no salió el video como esperábamos, pero ya para la próxima de repente haya mejor pesca. Ya vamos yendo, el agua como ven había picado regular. Hay que esperar solamente una baja para aprovechar la próxima con todos mis compañeros. Y para terminar este video quiero darle un saludo para Lorena Vilcayauri, para Isaé y para Victoria Huaki, que me ven desde Cieneguilla, Lima. Hasta la próxima, amigos. Wow. Ya nos vemos, Diego. Ya nos vemos. Vamos. La próxima es la vencida. Ya, Diego. Ya nos vemos. Ya la próxima, ya traes tu lenguaje en tu mochila, hermano.